Hola, hola, muñecas, muñecos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy les quiero compartir este diseño en uñitas esculturales. Hace mucho, la verdad, que no realizaba un set así y pues sí se me complicó un poquito. No es mi fuerte, tengo que aclarar. Y pues bueno, vamos a ver qué les parece el resultado. Este tono gris lo estaré utilizando en este dedito anular, meñique y pulgar. Y pues para no aburrirlas, solamente les voy a mostrar lo que será este dedito y el medio. Para que vean cómo es que yo realizo este tipo de uñitas. Bien importante siempre checar y cuidar nuestros laterales cuando son esculturales para procurar que no nos queden demasiado bajo los faldones. Entonces, pues así es como yo realizo estas uñitas. Las voy a hacer hasta el número 4. Y bueno, como pueden ver ahí, de repente les pongo pues en tiempo real para que vean cómo es que la acomodo. Y hay momentos en los que sí de plano le adelanto, pues porque prácticamente son los mismos movimientos. Aquí entonces les muestro en el área de cutícula cómo es que aplico el tono con mucho cuidado. Obviamente sello estas partes con mi pincel. Y bien importante también recuerden que cuando hacemos uñitas esculturales, nuestra área de peralte, como pueden ver aquí, pues tiene que quedar muy muy bien reforzada. Y bueno, aquí en el dedo medio estaré aplicando estos confetis. Para serles francas, cuando yo los vi así de primera instancia, parecía que tenían gris, pero ya después utilicé un poco mi lógica y claro, en la fusión entre el negro y el blanco pues de repente te da una tonalidad pues así, gris. Entonces pues ya justo cuando los empecé a aplicar me di cuenta que pues nada más eran blanco con negro, pero al final me gustó porque ya más adelante lo van a ver, queda como incluso un marmoleado de confeti, se ve... Quedó bonito, a mí me gustó la verdad bastante. Así que pues bueno, aquí les muestro, estoy tomando un poco de acrílico cristal para poder adherir estos confetis y pues poco a poco irlos acomodando. Aquí les comento que al principio pensé que había cometido un error ya que retiré las formas para escultura antes de encapsular. Pero después me di cuenta que creo que había sido una muy buena opción porque a mí me ha pasado que en otras ocasiones teniendo las formas para escultura, al realizar este paso pues dejo como más faldoncitos y como que ahí me queda, ¿por qué no?, un batidillo. Entonces ahora que lo hice así pues me gustó porque ya tenía como la forma perfecta. Es como cuando tienes el tip, pues ya tienes como pues la forma como tal. Entonces, al final creo que me resultó. A ver ustedes qué opinan. Y aquí ya les muestro, nada más voy a mostrarles estos dos deditos igual como los encapsulo, sobre todo este con esta decoración. Las perlitas chiquitas, bien, bien húmedas para que puedan penetrar y pues cubran perfectamente pues toda la decoración. Aquí ya están todas las uñitas encapsuladas, voy a proceder a limar. En este caso... Les voy a mostrar cómo limo con el drill. Creo que tengo pues, pocos videos con drill. Porque la verdad me gusta más con pues limar a manita. No sé por qué. Pero aquí pues para devastar lo más posible utilicé la máquina. Pero también voy a utilizar las limas para darle pues más formita. Y ya saben, mis laterales y todo esto. Así que pues las dejo un momentito viendo la limada. Y más adelante, pues seguimos en el chisme.
Bueno, pues aquí ya están puliditas y listas para la decoración estas uñitas. Aquí, como pueden observar, estoy utilizando este tono negro. Es un gel semipermanente. Ahí en la tapita pueden ver la marca. Voy a cubrir bien mi uñita. Y antes de meter a curar en lámpara, aquí les voy a mostrar, voy a aplicarle o espolvorearle este acrílico negro. Esto es lo que me va a dar este efecto, así como pudieron ver en el título, velvet, o por ahí le llaman también terciopelo. ¿Por qué lo hice así y no, por ejemplo, en una técnica rusa? Porque siento que esta manera lo hace ver todavía más aterciopelado, o sea, le da mucho más intensidad a este efecto. Y pues ya, como pueden ver aquí, voy a estar aplicando estos cristalitos. Es lo único que les voy a mostrar, pero en realidad, pues ya para el resultado final, le di ahí otro toquecito. Aquí estoy aplicando gel de construcción y meteré a curar a lámpara y listo, este dedito ya está. Y este es el resultado final. Como les mencioné hace un ratito, ahí el dedo medio pareciera como marmoleado de confeti. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un dedito arriba y pues si es posible por ahí también compartan. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Y si te gusta el contenido del canal y eres nuevo por aquí y aún no estás suscrito, pues te invito a hacerlo, pero no olvides darle click a la campanita. Muchísimas gracias nuevamente, les mando a todos millones de bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!